Bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, hoy os traigo un haul y este haul es salseante, petaceta o lo que le queréis llamar, porque hoy es un haul grandecito de Primor. Ya sabéis que hace tiempecitos que no subo vídeo, pero porque no me ha dado tiempo. Lo siento un montón que la semana pasada no tuvieseis vídeo. Lo siento un montón, pero es que de verdad no me ha dado la vida entre una cosa y otra. De verdad, cuando viene una cosa mala, viene todo de golpe. Por favor, ¿eh? Por favor. Pero bueno, ya estoy aquí con un haul salseante como nos gusta a nosotros y a nosotras. Y nada, y va a ser cositas de Primor, como ya os he dicho. Y va a ser cositas que he comprado en tienda física como en tienda online. Ya sabéis que todos los precios van a aparecer por aquí por pantalla. Y todo lo que pueda conseguir link en la página web de Primor, que esté en la página web de Primor, os lo voy a dejar todo, todo, todo en la cajita de información. Y ya sí que sí, vamos a comenzar para que no se haga muy, muy largo el vídeo. Ya sé que a vosotros y a vosotras os gusta que se haga intenso el vídeo de ver, de cotillear, que nos gusta. ¿Qué nos gusta? ¿Con qué vamos allá? Pero antes, primero de todo, me voy a presentar para todas las personitas que me estáis siguiendo por primera vez. Hola, yo me llamo Cal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y bueno, ya sé que sí, vamos allá a empezar. Bueno, la cosa va de intensidad porque esto está que se peta. Y bueno, voy a sacar los recibos porque la verdad que los recibos no necesito porque, como ya os he dicho antes, va a aparecer todo, todo por pantalla. Bueno, os explico un poco antes de empezar porque va a aparecer muchísimas cosas súper baratas y eso, y os voy explicando. Y también me he obsesionado con las mascarillas. ¿Para qué otra obsesión? ¿Para qué? Pero bueno, la verdad que es que tengo la piel, como ya habéis visto, si habéis visto mucho más de mis vídeos, tengo la piel deshidratada y necesito mucho aporte de hidratación. Y últimamente pues estoy intentando ponerme, intentando, ¿vale? Que no lo cumplo, pero bueno, no pasa nada. Intentando ponerme una mascarilla por día. Entonces yo me he vuelto loca, ¿vale? Y en mogollón de pedidos que vaya a ver y o habéis visto anteriormente, estoy sacando muchísima mascarilla cuando antes no sacaba, sacaba como digo a prueba, ¿vale? Pero oye, todo sea para hidratar esta cara morena. Bueno, es blanca nuclear, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar por la primera mascarilla. Y esta yo las mascarillas me la cojo de 1 euro, la verdad, porque te hace la misma función, pienso yo. No soy la experta aquí de las mascarillas, pero dejadme en comentarios que si a vosotras os gusta poneros las mascarillas estas tipas. Típicas, perdón, de Bisú, de como de mascarilla, ¿vale? En plan que tiene el papelito impregnado. Estas así. Dejarme en comentarios si os gusta, porque a mí últimamente me está gustando un montón. Total, tiene un precio muy asequible, como ya os he dicho. Estas de la marca y Miss. Estas de aquí. Y la verdad que yo vi unas pocas, pero dije yo, mira, voy a coger esta y otra que ahora a continuación vaya a ver. Y dice que esta es Arbutin, ni idea lo que es, ¿vale? Es Natural Arbutin Mask Pack y pone un número. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, que ponía aquí como un número, pero bueno. Y yo como vi, aquí es el agua, pues dije yo, oye, esto me tiene que hidratar a mí. Y aquí como primer ingrediente es agua, ¿vale? Purificante agua. Glicerina, que yo creo que es glicerina. Entonces, bueno, yo dije, esto me va a hidratar a mí. Con que está por aquí y ya os contaré en productos terminados, que por cierto, ya mismo veréis unos productos terminados interminables. Porque madre mía, yo últimamente gasto mogollón de cosas, pero bueno. Y está por aquí. La siguiente mascarilla que me cogí, que es de la misma marca, que es i.miss, ¿vale? Esta de aquí y es de vitamina C, vitamina. Bueno, pone vitamina. Yo creo que es vitamina C, pero no me hagas mucho caso, ¿vale?
Pero dije yo, oye, mira, aquí viene una naranja, un limón, un de eso, digo, eso tendrá que ser vitamina, vitamina. Y el primer ingrediente también es agua purificada. El segundo es glicerin, que es glicerina, me imagino yo. Y eso, y aquí pone un número 8. Es que lo de los números, no, yo no me. No sé. ¿Esto qué significará? No lo sé. 8 días, no, no lo sé, no me hagas mucho caso. Si habéis probado estas mascarillas o sabéis algo más de las mascarillas estas, porque la verdad que es la primera vez que he visto esta marca en Primor, antes no la había visto. Si sabéis o habéis probado alguna mascarilla, por favor, dejadme un comentario y decidme si es una castaña o no una castaña. De todas formas, yo lo voy a probar, ¿no? Pero ya ves, si hidrata esto, ya sabéis que yo tengo una piel, vaya, como el desierto del Sahara. Bueno, seguimos con una cosa que he probado y ahora os cuento un poco porque creo que esto no sé lo que voy a hacer con ello. Es este, es que no sé cómo decirlo, ¿vale? Lo voy a leer aquí tal cual. Es como un primer de ojeras, ¿vale? Es como no, es un primer de ojeras de la marca Catrice. El empaque es muy similar, igual, ¿vale? Que el camuflaje de Catrice. Pero esto es una castaña, por favor, no lo compréis. Es que iba a hacer otro vídeo de castaña del castaño, vaya, que aquí está la vasquilla. Y esto no te hace nada. Señores, me gasté 4 euros. No sé cuánto valía esto. Y esto a mí no me hace nada. Se supone que te atenúa las líneas de expresiones de la ojera. Ya os cuento yo desde aquí, que a mí prácticamente no me hace nada. Si lo tenéis, decidme. Si os hace algo, si os atenúa las líneas de expresiones, si os las rellena, porque a mí no me rellenó nada. A mí es verdad que la sensación era como fresquita y eso. Lo utilizaré pues para. No sé. La verdad que no sé. A mí particularmente no me hizo nada. No es que no me gustara, pero como no me hizo nada, entonces que. Pues no sé. No merece la pena, la verdad. Pero bueno, para algo lo utilizaré. Si vosotros también lo habéis probado y para vosotros también es una castaña del castaño, por favor, dejadme aquí en comentarios para que lo utilizáis. Así nos podemos ayudar mutuamente. Y nada, y esto, una castaña. Bueno, aquí vamos con el salseo, más salseo del salseo. Porque todas estas cositas que os voy a enseñar valía súper económico. A 1,99 y era como, ¿cómo no me lo voy a llevar? Aunque sea Dorito Zumbo. Por favor. Y me entró la ansia viva y yo cuando vi Sleek, 1,99 euros, una paleta, me volví loca. Loca, 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 loca. Y es esto de, aquí es una paleta de contorno, bronceador y eso. Y se supone que un colorete, pero es que yo esto lo veo Dorito Zumbo, pero no pasa nada, yo lo utilizaré. Y es que en la tonalidad Dark. Y el único que había. Pero ¿qué pasa? Es que la Junca, pues que le entra la ansia viva. Y a mí las cosas del Lick me gustan un montón. Y lo voy a abrir, a ver si lo puedo abrir. Vale, esto de aquí. A ver, el contorno no lo veo yo tan Dorito Zumbón, ¿vale? No lo veo tan Dorito Zumbón. Ya lo probaré en el rostro. Yo creo que un poquito, con una brocha así un poquito más suelta y difuminando, yo creo que quedará bien. Luego, este es como un color este anaranjado, pero tirando al dorado, que bueno, a ver qué tal queda en mi mejilla, porque ya sabéis que yo soy blanca nuclear. Y luego, esto es ya Dorito Zumbón, ¿vale? Pero bueno, yo dije yo, no os preocupéis, porque yo esto lo mezclo con otros colores y queda divino, seguramente. Entonces, bueno, ya prontito veréis en el canal a ver qué tal funciona. Oye, me costó 1,99 euros, pero es que esto lo voy a aprovechar yo, ¿eh? No penséis que yo me cojo las cosas por cogérmelas. No. Yo esto lo aprovecho porque yo para todo. Y si no es para el rostro, para los ojos. No pasa nada, chicas. De verdad, si veis todas estas cositas a 1,99 euros, cogéroslo. Porque si no, os sirve para el rostro o sirve para los ojos. Y si no, para ambas cosas. Si no, para mezclar con otras cosas. Da igual. Pero si es, al final el maquillaje es para experimentar, para pasarlo bien y eso. Y encima, todas estas cositas por 1,99 euros. Genial. Lo siguiente que me cogí fue esta máscara de pestañas. Yo la vi ahí solitaria. Y dije yo, oye, yo voy a pillármela porque también ponía Last Volume 180%. Y dije yo, uah, aquí me hacen unas pestañacas, vaya, que me lo echan para atrás, vaya. Y yo dije, bueno, pues me lo voy a coger. Este es el Elle Conista. Elle Conista.
Las Millonicer. Ni idea, ¿vale? Yo creo que esto es negro nuclear, pero bueno, no lo sé. Ya lo probaré, no, no lo voy a abrir porque hay varias que tengo abiertas, ¿vale? Bueno. Yo cuando vi esto me volví loca. Loca, loca, loca. Y es este labial de Rimmel. ¿Rimmel London? No, perdón. De Revlon, perdón. Y es metalizado. Madre mía. Y el color a mí me fascinó, la verdad. Chica, 1,99 € este labial. Yo lo veo muy ponible, ¿vale? A mí me gustan mucho estas tonalidades cuando me hago estos pedazos de look. Que tú dices, madre mía, vas divina de la muerte. Y me pongo un rosita así, un poquito más subido de tono. O un rojizo. Bueno, yo me pongo de todo, ya sabéis, chica. Pero, eso. Por cierto, huele súper bien. Y es que de verdad, yo lo veo divino, el color. ¿Vosotros qué pensáis? Y dicen que es metalizado. A ver, yo lo veo tipo como gloss, ¿vale? Ya lo probaré en los labios, ya os contaré. Pero también hace tiempo me pillé otro así por 1 € y algo, 1,99 €. Y oye, a mí me está gustando un montón, la verdad. Y es mate. Y me gusta un montón. Pero bueno, ya os contaré un poquito más adelante si me gusta, si no. Y es que dice mate lip color. Y luego pone metallic. A ver qué tal. Porque el color, ya os digo que a mí me ha encantado. Bueno, venga, seguimos para bingo porque esto va de salseando. Lo siguiente que me cogí fue una base de maquillaje. También es de Revlon. Esa for... ¡Uy! ¡Oh! Sí, ya sabéis mi inglés, de verdad. No me juzguéis, porque es que de verdad, yo el inglés lo llevo muy mal, de verdad. De verdad lo digo, de verdad. Y bueno, total, que yo me cogí en el tono 210 Sun Bay y tal, y a ver qué tal. A ver, yo he escuchado, porque yo es que me lo compro y luego veo el review, ¿vale? Bueno, vi una review, y tampoco la review, como era en inglés, no me enteré mucho, la verdad. Pero a mí me dio a entender como que era, como tipo más consistente, ¿vale? Que eso no sé si me gustó mucho, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Es como tipo más consistente y es como tipo... tipos como el de Dermacol, parecido, es lo que a mí me dio a entender, ni idea, ¿eh? Ya lo probaré, ya os contaré si es verdad o no lo que yo entendí, pero bueno, y está por aquí y ya sabéis, 1,99 € chicas, súper, súper baratito. Bueno, ya sabéis que siempre cojo cositas de modelos home. Es una marca que me gusta un montón y está a muy buen precio en Primor. Y este es un colorete de en Estee, que ahora últimamente me ha dado por los coloretes en Estee. Y a ver si lo puedo abrir. Me ha dado por los coloretes en Estee, en Que Hermoso, porque ya sabéis, yo tengo una piel deshidratada. Y en verano, pues se deshidrata un poquito más. Y claro, no. No me gusta tener mucho polvo en la cara ni nada, ¿vale? Ya sea el contorno y eso, pues me gusta más tirar por estos productos. Y bueno, este es un color que yo me lo pongo un montón, ¿vale? Son los típicos naranjitas, con destellito en, lo diré, en dorado, ¿vale? Es como un rosáceo anaranjado con un subrito dorado, es como que se quiere asemejar al Organ de Nars. Y oye, a mí me gusta un montón estos tipos de coloretes, ¿vale? Este tipo de rollo de este color de colorete. Ese en particular es el Baby Pop 02. Y ya sabéis que yo tengo tanto en polvo como ahora me estoy cogiendo en crema algunos que me llaman la atención, no todos, porque hay algunos que son demasiado blanquitos y otros demasiado potentes, pero este, la verdad, particularmente me gusta un montón. Entonces, bueno, lo cogí. Si tenéis la piel deshidratada, tenéis la piel seca y queréis empezar a utilizar estos tipos de stick y de productos en crema, id a experimentar un poquito más con Models Home, porque es un precio muy asequible. Y encima, pues así podéis ir trabajando un poquito y si os gusta el efecto que os deja, pues digamos, la jugosidad que os deja, el efecto que os deja, que vosotras mismas lo llevéis cómodo, pues ya si queréis, pues ir a alguna marca que más de alta gama o lo que sea. Pero para experimentar y eso está muy bien. Y a mí es que este color me fascina. Y luego también de Models Home me cogí un colorete en polvo también,
Entonces el 08 este no tenía, que os quiero hacer un vídeo de mis coloretes de Models Home para que veáis los tonos y eso, porque no tiene nada que ver lo que viene en la etiqueta con lo que viene en el producto, ¿vale? Es el Stardust 08, perdón. Y mirad, para que veáis que no tiene nada que ver con la pegatina. Es que no tiene nada que ver con la pegatina. Chicas, por eso os digo que no os fiéis mucho, entonces os quiero hacer el vídeo para que si os gusta alguno os apuntéis y eso. Y este es un rosita con unos destellos plata y oro. Es como un poco raro, la verdad, esos destellos. Pero la verdad que es muy bonito, a mí me gustó. Y eso, cuando lo cogí y lo abrí después fuera de tienda, me gustó un montón. Y dije yo, ala, pues perfecto, va a ser para mí. Y no va a ser para regalo ni nada, porque muchas veces cuando no es mi tono o lo que sea, se lo regalo a mi madre, a mi hermana, lo típico. Bueno, ahora seguimos con dos lápices de tanto de ojos, ¿vale? De la marca Sleek. Valían súper económico. Este es negro, ¿vale? Este es negro. Y el retráctil me lo cogí porque lo vi súper económico. Y luego este es verde. No sé si lo podéis apreciar ahí. Es verde, pero no los quiero abrir porque tengo demasiados verdes. Y eso, y cuando gaste uno, pues ya lo abriré y ya os contaré, ¿vale? Pero bueno, súper asequible. Tanto este negro como este verdecito, que este no es retráctil, sino es como el lápiz. Y esto sí que lo tenéis que sacar a punta, ¿vale? Tanto los dos, súper, súper económico. Bueno, lo siguiente que me cogí fue una brocha, porque ya sabéis que últimamente estoy utilizando muchísimas brochas. Si quien no lo sepáis, pues yo lo digo, estoy utilizando muchísimas brochas, se ensucia mucho más y eso. Y entonces, bueno, me cogí esta de Techni, que he escuchado muy buenas críticas hablando de las brochas de Techni, y dije yo, mira, no tengo, quiero probar y a ver. Es verdad que cuando tú lo sacas del empaque huele súper fuerte, como a plástico, no sé, una cosa como plástico encerrado, no sé cómo explicar. Pero una vez que lo laváis y eso, a ver qué tal, ya os contaré. Porque la verdad que es muy suave. Es muy suave. Y el precio era súper, súper económico. ¡Ah! Oh, ¡qué gusto! Súper, súper suave. Y claro, dije yo, bueno, pues para el contorno, para el colorete o lo que sea, me viene súper, súper bien. Lo siguiente que me cogí fue otra base exactamente igual que la otra, ¿vale? Pero esta en otra tonalidad, en la 200 Nude de Revlon, y a ver qué tonalidad para jugar un poquito con los tonos, porque ya sabéis que yo soy un poquito blanca nuclear, a ver qué tono me va mejor o peor, y así probarla y así enseñaros qué dos tonos es. Si me va alguno más oscuro, pues se lo daré a mi madre, a mi hermano, a alguna amiga o lo que sea, o lo dejaré para verano, porque últimamente estoy cogiendo colorcillo. ¡Bien! Ya no soy tanto blanca nuclear. Pero bueno, pues eso, ¿vale? Y si me gusta, pues compraré mi tono ya. Compraré los dos y si lo gasto, pues compraré otro tono, por si acaso me gusta tanto o lo que sea. Ya os contaré. Lo siguiente que saco por aquí es esto de aquí, que es aceite de rosa de mosqueta 100% puro. Esta marca, la verdad, que tengo algunas cosas, no bastantes cosas, perdón, algunas cosas, y me está gustando un montón. Trae 50 mililitros y os voy a enseñar el botecito para que lo veáis. El bote es de cristal y tiene un goterito, ¿vale? A ver si lo podéis ver. No lo tengo abierto, pero bueno, como lo voy a estar utilizando, a ver a qué huele. ¿Qué mal huele? No me gusta el olor, ¿vale? La habéis dado cuenta, ¿no? No me gusta, no me agrada el olor, pero bueno, no pasa nada. Porque yo he escuchado muy buenas críticas del aceite de rosa de mosqueta, que pues beneficia muchísimo al rostro, tanto que manchitas que yo tengo por aquí, ¿vale? Por el mentón, que la tengo porque de la espinilla, de tocármela mucho y eso, y que se ha quedado la señal. Y para nutrir también el rostro, ¿vale? El rostro, o también simplemente pues para hacerte mascarilla en el rostro con varias cositas y eso. Que por eso me cogí
las mascarillas de Moy, ¿vale? Entonces, bueno, cogí esto para ir mezclando varias cosas y hacerme mis propias mascarillas para no cogerme las otras, porque realmente no es que salga rentable, pero me gusta hacerlo como más natural, no sé, llamarme loca, ¿vale? Por eso lo cogí y como tengo varias cositas así de aceites y eso para ir haciendo mis mascarillas, pues ya os contaré y ya os haré un vídeo de mis mascarillas, de hacer mis mascarillas o cositas así, que me habéis pedido mucha que os enseñe cómo funciona o qué aceites le pongo o qué producto le pongo y ya os contaré. Lo siguiente que me cogí fue esta paletita de aquí de la marca Gio Natural en Beauty Face Palette, ¿vale? A ver. Os cuento un poquito. Yo esta marca he escuchado que tiene muy buenas críticas, que las paletas de sombras, sobre todo las sombras, que tienen muy buena pigmentación, que la verdad que por el precio que tienen como que era muy muy buena. Yo sombras vi, pero no me llamó la atención. Pero ya sabéis, mi obsesión con paletas de rostro. No sé por qué últimamente me compro paletas de rostro todo el rato. Pero bueno, viene tal que así presentado. Es como tipo a las de Makeup Revolution, las antiguas de Makeup Revolution, es muy parecido el packaging, por no decir igual. Y luego los productos son estos de aquí. Viene un bronceador, un colorete. Estos son como unos polvos y la verdad, son finitos, ¿eh? Son finitos. Son unos polvos un poquito más amarillos y unos polvos un poquito más blanquecinos que no tienen ni shimmer, ni nada, ni iluminador, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo probaré, ya os contaré a ver qué tal, pero nada más toqueteándolo, me ha gustado porque son unos polvos muy finos, por lo menos, ¿sí? Son unos polvos muy finos. Aquí me volví un poco loca, porque había un 3x2 en la marca Revox. Ya sabéis que Revox es una marca que me gusta un montón. En el canal tenéis bastantes cosas que hablo de la marca Revox, ya en productos terminados. O alguna review que otra que hay por ahí de algún serum y tal, ¿vale? A ver, yo, este producto que os voy a enseñar, que es este de aquí, ¿vale? El tónico ritual japonés. Este yo lo tenía hace un montón. Y yo cuando ya le dio el boom ratolina de que ella pues se lo... lo que hacía era para sellar rostros y tal. Dio tanto al boom que no lo encontré, no lo encontré, no lo encontré. Y el otro día, cuando fui a tienda física, cogí tres, literalmente tres, por el simple hecho porque, aunque no hubiera estado al 3x2, me hubiera cogido tres. Me iba a llevar los cinco que había, ¿vale? Llamarme loca. Me iba a llevar los cinco que había, pero dije yo, no, nunca, a ver, contrólate. Cuando gastes uno, pues vas comprando dos. Porque es un producto que me gustó un montón como tónico. Como fijador, yo no lo probé, ¿vale? Porque ya os digo que cuando dio el boom este de, buah, que yo lo utilizo de fijador porque me va muy bien, ta, 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 pues eso. Y yo lo voy a utilizar tanto tónico como fijador, ¿vale? Cuando se gaste mi tónico, pues lo utilizaré como tónico y como fijador. Yo los tónicos me los bebo. Pero me los bebo y los fijadores igual. Entonces yo creo que esto me va a durar muy poquito, que ya lo veréis en productos terminados. Y lo más seguro que repetiré porque es un producto que me gusta. Si lo siguen teniendo y lo estoy viendo en tiendas físicas, me cogeré más, ¿vale? Entonces, estos tres por aquí. Y ya como os he dicho, me salió uno gratis. ¿Con qué? Genial. Lo siguiente que os voy a enseñar fue un regalo. Y bueno, fue esta colonia de aquí, de la marca Star Nature. Y es de coco. La persona que me lo regaló, hay algunas personas que ya saben quién fue, pero la persona que me lo regaló, ella sabe perfectamente que me encanta el coco y entonces, bueno, me regaló esta colonia de aquí. La verdad que ella también la tiene y cuando se la echa, huele un montón y por lo que yo me he dado cuenta, como que perdura. Yo todavía no lo he abierto porque lo quería enseñar, ¿vale? Y es una colonia que la verdad que trae 70 mililitros, pero era súper económica porque yo fui con ella y ella se la cogió. Y me dijo, te voy a coger una a ti. Digo que no, que no. Y ya que estoy así, pues nada. Al final me la cogió y me la regaló. La verdad que es una colonia así para todos los días y eso. Muy, muy asequible y que huele súper bien a coco. Me encanta el coco y la vainilla. Me flipa.
Y luego ya por último os voy a enseñar tres productos que me, que me salió uno en gratis porque había un 3x2. Y esta marca yo nunca la había probado, pero las quiero ir probando porque la verdad que me llama mucho la atención, ¿vale? Es la marca Coconut o Coconoi, algo así, la verdad. No sé cómo se pronuncia esta marca. Quiero recordar que era coreana o algo así, ¿vale? No me hagas mucho caso porque la verdad que tampoco he buscado mucha información, pero cuando hago la reseña ya buscaré información. Y bueno, me cogí el aceite facial hidratante, ¿vale? Camila, la chica, pues me explicó un poquito que todos esos productos, como que el ingrediente principal es el coco. El coco ya sabéis que es un producto muy hidratante. Y en aceite, pues más obviamente. El empaque es tal que así. Me encantó como quien dice el empaque. Huele súper bien porque ya abrí este. Sí que lo abrí. No lo probé, pero sí que lo abrí. Y huele a coco muy, 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 muy sutil. ¿Vale? Y mirad el producto. Tiene goterito este, ¿vale? Mirad el producto. Pero huele tan, tan, tan bien que yo creo que cuando me lo ponga en la cara me voy a querer comer yo a mí misma, ¿vale? Y nada, este por aquí, como ya os he dicho, este contenía 30 mililitros, si no me equivoco, exactamente. Y la verdad que no tiene un precio así ni muy asequible como Revox, pero no es súper, súper caro. Es un precio, yo lo veo normal, ¿vale? Que por aquí por pantalla va a aparecer, como ya os he dicho antes. Bueno, lo siguiente, me cogí la crema facial. Y ella me explicó, aunque fueran diferentes gamas, ¿vale? Diferentes gamas en el sentido de diferentes colores. Como que el ingrediente principal era el coco. Los empaques, por cierto, me flipa. Me parecen súper cuco, ¿vale? Echen de aquí y se abriría tal que así. Mira qué cuco, ¿vale? Y este contiene, esperad, 50 mililitros, ¿vale? Súper, súper bien. Y ya sabéis, yo con mi piel deshidratada necesito mucho aporte de hidratación. Y como ya sabéis, un producto que me gusta un montón es el primer de Too Faced que contiene coco. Y me hidrata un montón y me gusta. Y dije yo, oye, pues voy a probar esta gama porque la verdad que me llama mucho la atención. Y lo siguiente fue el contorno de ojo porque me dijo la chica, no te lleves más serum, llévate para probar de todo. Pero ahora me arrepiento porque yo los serums me los bebo y a mí me duran un montón los contornos de ojos, la verdad. Y tengo 300. Y bueno, pero los quiero probar a ver qué tal para que esa zona pues me la hidrate más. También está el Casi. Y este contiene 30 mililitros y la verdad que es bastante, bastante grande. A ver si se puede aprovechar bien con este formato de pan. Y nada, y esto, y la verdad que como ya os he dicho, no es un precio súper ultramente asequible, pero no es un precio caro. Tiene unos precios medianamente bien. Y encima si hay un 3x2, pues que os sale mucho mejor de precio, porque estos tres productos, uno me salió gratis, uno de estos dos me salió gratis, ¿vale? Porque valen exactamente igual. Y otro, pues solamente pues me cobraron dos. Y la verdad que yo, pues, a ver qué tal, ya os contaré a ver qué tal, si me gusta o no, o si me hidrata realmente de lo que me gusta a mí, que me hidraten las cremas y eso, y nada. Y este ha sido el haul por hoy, espero que os haya gustado muchísimo, porque yo me lo paso súper bien explicando algunas cosillas. Que se escoña la caja, explicando algunas cosillas y eso. Y bueno, espero que os haya gustado un montón, que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo, está bonito y tan preciso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y bueno, que desde aquí mando un besazo bien, 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 bien enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro vídeo, adiós.